Increíble, Boris, yo lo había leído y me parece increíble lo que está pasando Mariah Carey. Oye, imagínate que pierdes a tu mamá y el mismo día más tarde pierdes a tu hermana. Claro, a ver, su mamá, que también era cantante y buena maestra, no por eso heredó también Sí, María esa voz, vozarrón. pero ella estuvo con su mamá que ya estaba enferma, sí, ya estaba enferma, y ella dijo que tuvo la fortuna de estar la última semana con su mamá. Pero fíjate, dice, tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día. La hermana, Alison, si no me equivoco, que ya, bueno, estaban distanciadas desde hace mucho tiempo. María había dicho y publicó un libro en donde contaba lo que la hermana le había hecho, que era la hermana mayor, que incluso la quería prostituir. No, eso contó. La hermana Alison amenazó con demandar a Mariah Carey o Mariah Carey por haber contado lo que contó en el libro, pero al final de cuentas no pasó nada, no la demandó ni nada. Lo que sí es que vivía casi casi en la indigencia por un asunto de adicción a las drogas. Y entonces no hace mucho había publicado un help SOS, María, por favor, te necesito, ayúdame. Y bueno, creo que la muerte es consecuencia de eso. Pero ella quería la reconciliación, cuentan lo que yo estaba leyendo con su hermana famosa y Mariano, porque dijo que era que ya cuando el asunto llegaba a causas criminales, lo mejor era estar apartado de la familia. Fíjate, O sea, que causas era la cosa criminales. grave. La cosa sí era grave. O sea, a veces, no en todos los casos, pero a veces. La familia es como el sol, entre más lejos mejor. En muchas familias lo hemos visto Sí. que hay alguien que no le está pasando bien y lo que te dice el terapeuta, aunque sea tu familia, aléjate de ahí que no te trae nada bueno, ¿no? Mira, Luz Prudencio, muchísimas gracias. Dice, yo leí su biografía, ella sufrió mucho con su mamá y su hermana, y la hermana se enfermó de, o sea, contrajo el virus del VIH en Y los luchó. 90. Eso ha de haber sido entonces lo que derivó su Claro, enfermedad. su muerte. Luchó muchos años con eso y de la mamá decía que fue una relación muy complicada en donde la competencia estuvo presente. Fíjate Con la nada más, ¿no? mamá. Que es un síndrome muy común, hay que habría que hacer un programa con respecto a eso, competencia de madres e hijas, es muy común. Ese jueves, digo, Este viernes ya ese va a ser el tema. ¿qué tienes, Lupis, con eso? Madres que Hay compiten. muchas, Sí, muchas, porfa, muchas, está ¿eh? buenísimo. Ok, madres en competencia. Pues ahí está la muerte de la mamá de Mariah Carey, qué fuerte, caray. Oigan, aquí Y nada la más. hermana el mismo día, qué cosa, Eso, ¿no? El mismo Boris. día. Esa es prácticamente la gran desgracia. Porque independientemente, yo se los dije, ¿no? Ahorita que estábamos con lo de las notas, independientemente que te lleves o no, de cualquier manera es un ramalazo. Pero imagínate Al que es doble. doble. No te da tiempo de nada. No, el mismo día. Las dos, qué cosa tan extraña que se muera la mamá y la hija el mismo día. Mamá e hija el mismo día se Exactamente, murieron. exacto. No, Ah, digo, hay caramba. familias que nacen así, pero bueno, nacer es una celebración y aquí, pero la muerte es una tragedia para Mariah Carey y bueno, ahí habrá que ver qué pasa después. Y bueno.